Tengo que echarle agua. Ah, no, tan mojada todavía. Esta está húmeda. No, no hay que echarle agua hoy. Yo le eché agua ayer. Déjame bañarme para allá buscar unos resultados. En este el día hoy. Buenos días, mis amantes del hogar. ¿Cómo le amanece? Espero que hayan amanecido muy bien el día de hoy. Yo por aquí amanecí súper bien, acabo de bañarme. Me ando poniendo un poquito de crema. Y ustedes, díganme cómo es su día, cómo han estado. Ya los chicos míos se fueron para la escuela, para el colegio. Y yo por aquí estoy. Me bañé. Estoy poniendo la cremita esta que es filtro solar e hidratante a la vez. Es hidratante y también filtro solar a la vez. Me estoy poniendo un poquito. Ya me hice mi peinadito. Miren, tengo que ponerme un tinte. Lo compré ya para ponérmelo. Porque las canas están a flor de piel. Vamos a ver. Voy a me puse unos pantalones cortos porque vengo en un ratito a lavar este. El baño. Vengo en un momentito aquí a lavar el baño para. Por eso me puse unos pantalones cortos para no mojarme. Porque tengo días como que quiero lavar el baño, hacerle una limpieza profunda al baño. Y como que no ha sacado el ratito para eso. Entonces ahorita vengo con el detergente, como Dios se nota aquí. Quería lavar el uniforme hoy porque ya estamos, hoy es viernes. Pero tengo que ponerme a hacer otra cosa. Quiero hacer otras cosas. Porque ya son las 10 de la mañana. Del hogar, no me voy a pintar la ceja, me voy a quedar así, me la pinto. Sí, dame a dar una pintadita, hablamos ahora. Ya estoy más que lista, mis amantes del hogar. Ahora voy a arreglar la camita. Y nada, para abrir todas esas ventanas, porque de verdad es que todo está oscuro por aquí. Voy a arreglar la cama. Para abrir la ventana. Ir abriendo esta para que entre aire. Pero hoy está nublado. Hoy amaneció súper nublado. Ay, por fin entró la claridad. La batita de Dios. Déjame guardársela. Ay, pero el sol está bueno, sí, como para ponerme a lavar el uniforme. No sé, creo que sí que me voy a poner a lavar el uniforme porque el sol está súper, súper bueno. Y no quiero como que el fin de semana, no sé, porque a veces te hace todos los fines de semana llueve. Voy a prender la lavadora y voy a poner los uniformes para que se vayan lavando. Solamente los uniformes voy a lavar y así me evito de que del fin de semana. Entonces el lunes, Dios mediante, pues yo lavo todas las otras ropitas que la que hemos ensuciado durante esta semana. Miren, ¿se acuerdan estos cobres que yo lo compré de que el día que fui a la tienda china? Lo compré para ponerlo de que para la decoración de otoño en la sala y así, pero como que no sé, siento como que no me cuadran. No sé si son cosas mías, no sé. Entonces decidí ponerlo aquí en la habitación. Me gusta más cómo se ven aquí en la habitación. Y en la sala no, de verdad que no. Entonces la puse aquí. Entonces voy a arreglar la camisa para que ustedes más o menos vean cómo se ve aquí. Thank you.
Ya sí. Terminé de arreglar la camita. Vamos ahora a pasar al cuarto de los niños, a arreglar el cuarto de los niños y a quitar esa ropa que tengo ahí arriba. Déjame apagar la lavadora para hablar con ustedes. Mis amantes del hogar, al final decidí. Ya arreglé el cuarto mío. Arreglé. Miren, un poquito para que vean. Todavía me falta quitar algunas cosas. Estoy arreglando ropa también. Ya arreglé el cuarto. Arreglé el cuarto de los niños también. Como pueden ver allá. Ya también la arreglé. Y hay algunas ropitas arriba de la cama de Dylan, que son los pantalones de uniforme que puse ahí para lavárselo. Y nada, al final decidí ponerme un pantalón largo, porque como tengo que ir para allá afuera a tender la ropita, decidí ponerme un pantalón largo, señores, porque se suelta muy fuerte. Entonces nada, voy ahora a recoger un poquito aquí, a recoger un poquitito y a barrer el piso. Vamos. Bueno, mis amantes del hogar, yo he lavado súper adelantado, ya tendí la mayoría de los suéteres de los niños. Y por aquí llevo algunas ropitas también de ellos. Y aprovechando, eché unas toallas a lavar. Y casi, casi estoy terminando. Yo pensé como que tenía mucha ropa sucia, pero realmente no tenía tantas. Todavía los chicos no han llegado del colegio. Ahorita llega y nada, hablamos ahorita. Déjame llevar esta ropa al alambre. Ahora si ustedes quieren ir conmigo, pues vámonos a tender la ropita para allá afuera. Señores, ya mi casita está de otoño. Por ahí le tengo el videito. De hecho, estoy yo editando el video para subirse, los señores, de la comprita. Y después la de la decoración. Miren, ya aquí, allí decoré también. Está todo bonito. De verdad que sí. Pues sin más preámbulos, nos vemos ahora. Vamos, vámonos, vámonos a poner la ropa al sol. Vámonos, vámonos. Miren qué precioso está todo. Así de otoño, otoñal. ¿Dónde estará la varita? Yo poner el teléfono. Bueno, me voy ahí sin ella. Lo pongo en una ventana. Ella trae una ventana. Pondré allá atrás. Ya los chicos están casi llegando. Creo que ya están llegando ya. El sol está picante.
¿Cómo? ¿Cuál llave? La llave de la nevera se quedó dentro de la. ¿Y cómo abrieron? Pues yo no sé. Ay, Dios mío. Mira qué sudado llegaste tú. Mamá, te quiero decir una noticia. ¿Cuál noticia? Me comiste la mi comidita. ¿Cómo? Comí el pepino y el huevito. ¿Y el huevito? Ay, pero ya entra, ven. Yo sí. Te duele la barriguita, yo creo que tiene. Ay, Dios mío. Hablamos ahora, mis amantes del hogar. Miren, mis amantes del hogar, yo sigo. Por ahí estaba recogiendo la ropita y lo más rápido que yo pude hacer para que estos chicos coman fue esta pasta, señor. Una pasta con chuletita roja que a ellos les gustan. Ahí está. Esto es lo que vamos a comer hoy. En el nombre de Jesús. Esto es lo que vamos a comer. Todavía me falta ponerle un poquito de... Le voy a poner un poquito de mantequilla. Me encanta el sabor que le da la mantequilla. Y nada, esta es la pastita que nos vamos a comer ahorita más tarde. Miren, así de rica está esta pasta. Miren. Uy, qué rico. Buen provecho si alguno de ustedes van a comer algo a esta hora, ¿sí? Queda nuestra pasta. Así de deliciosa. Buen provecho.